¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Estamos arrancando este resumen que vamos a partir de ahora contarte todo lo que pasa con las elecciones presidenciales 2023. Estamos en vivo para todo el país. Es un paso, no es la elección definitiva, pero sin lugar a dudas vamos a decidir el tipo de liderazgo que va a tener la oposición particular. Mirá, los jóvenes están preocupados por su futuro. Buen día. Bueno, en primer lugar espero que sea una jornada auténticamente democrática. Pero esa es una boleta única electrónica distinta a la que tenemos en la provincia. Que se hizo el cierre de campaña de octubre del 91. Preguntar, que hablé con la vicepresidenta, me acuerdo, no sé en qué escuela voto. Todavía podríamos decir nula presencia de funcionarios y de candidatos. Van a ser muy cautos, que las cifras son muy cercanas a lo que ellos esperaban. La prensa muy ordenado, también así lo hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo primero que quiero es agradecerle a todos los que... Radio, vota bien, expresa las urnas lo que siente. La verdad es una instancia muy, muy importante, creo que es... Aires no tan fría como suponíamos que íbamos a tener, aunque en el búnker de Unión por la Patria. En el caso de Mendoza, para la categoría presidencial, para la lista de Javier Milei. A toda la ciudadanía de Mendoza. Está hablando Mar de Marcia, a ver si lo podemos escuchar. Casi la mitad de los votos ha sacado. Buenas noches, ¿cómo andan? Un saludo muy grande para toda la provincia de Mendoza. Está hablando Juan Schiaretti en Córdoba. Sobre los resultados, vamos a las imágenes, dale. Fuerza fue apoyada por los cordobeses y estamos ya en carrera hacia la presidencia. Exactamente, sería como se dijo durante toda la semana, un voto castigo. ¿Un voto castigo a quién? Podríamos decir en el búnker que más contento está en esta jornada electoral. Y la ciudad tiene que ser ese faro. Ya estamos por el 45-50% de las mesas escrutadas. Habla Patricia Bullrich, nos conectamos con Buenos Aires. Un cambio. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo, gracias por tu labor. Muy amable, un saludo para todo el equipo y por supuesto atento a todo lo que está pasando también por allá y dispuesto a brindarles a ustedes la información minuto a minuto. Bien, ahí estaba entonces Javier Arias desde Santa Cruz. Tenemos la palabra de Mauricio Macri, está hablando Mauricio Macri en este momento, lo han invitado también al escenario y está hablando quién fue presidente de todos los argentinos, ¿lo escuchamos? También como mencionó Patricia... Pensar que hasta hace dos semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok.